Bueno, ¿cuál ha sido el pecado de Piqué de las últimas horas? Pues ha sido defender a su amigo Cesc. Quería lanzar un mensaje a través de la prensa, un mensaje claro y directo, pero le han pillado. Aseguraba que no había hablado con Cesc, pero a Del Bosque le dice lo contrario. Ese micrófono abierto, ese inoportuno micrófono, ese maldito micrófono. Cesc se va por 33 millones, le susurraba Del Bosque. Antes había dicho lo contrario, que no tenía ni idea, pero vayamos a lo importante. Piqué sabía lo que quería comunicar. Según él, la directiva se ha portado mal, muy mal con Cesc. Eso es lo que piensa. Era un palo directo al presidente. Pobrecillo. Así define Del Bosque a Bartomeu. Piqué va por libre. Se siente el líder del vestuario y también con autoridad para criticar a su propio presidente. A lo mejor se equivocó. No estuvo afortunado, pero Piqué ayer defendió a su amigo. Ese fue su error, su único error.